Contacto. Regresamos con las informaciones hasta la sede de gobierno, específicamente hasta el Ministerio de Trabajo. Adelante, Gerardo, buenos días. En este momento, el ministro de Trabajo, Víctor Irapuata, uso de la palabra en una conferencia de prensa, referiéndose al conflicto de los médicos, este paro que ya lleva el día 22 de julio, para la de la primera autoridad del Ministerio de Trabajo. Plantea que cuando se hace abandono de funciones, cuando no se cumplen los deberes, se tiene que aplicar la normativa que corresponde, que en este caso significa la destitución de los cargos que hayan sido abandonados por más de 6 días. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo va a emitir las resoluciones que correspondan para que se pueda aplicar la normativa de la Ley General del Trabajo. Nosotros pensamos que el gobierno, el Estado boliviano está haciendo los esfuerzos necesarios, dando cobertura para que precisamente se pueda abrir un diálogo. Pero por otra parte, se va también a realizar los descuentos correspondientes. Hemos emitido una primera declaratoria ilegal de 15 días de huelga. Los 15 días de huelga tienen que ser descontados a quienes no han ido a trabajar. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo está haciendo conocer esa resolución a las entidades que deben ser encargadas de hacer cumplir precisamente la normativa laboral, en el caso de salud. Eso queríamos comunicar a la prensa, debido a que el conflicto ha llegado a un punto en el cual ya no se puede, digamos, a hablar solamente de diálogo. Creo que hay que cumplir la norma, porque nosotros como gobierno hemos estado haciendo los esfuerzos y aún ahora les invitamos a las organizaciones médicas a que tengan que abrir la puerta del diálogo. No se puede castigar al pueblo como se está castigando. El tema de salud es un tema delicado y es un tema que precisamente tiene que ver con la vida, y no se puede precisamente poner en riesgo la vida de miles de bolivianos que necesitan atención médica. Compañeros, vamos a pasar por orden, por favor, a las preguntas. Ministro, por favor, dos precisiones. ¿Cuántos médicos serían afectados con esta aplicación de las leyes? ¿Y qué va a pasar con el aguinaldo, tomando en cuenta que se toma en cuenta los 3 últimos meses promedio para pagar el aguinaldo? Bueno, los médicos que van a ser afectados son todos aquellos que tienen relación laboral con las entidades públicas, es decir, el sistema de seguridad social y los hospitales públicos. No podría darles ese dato. Por favor, compañero, por favor, ministro. Sí. ¿Cuántos médicos se van en total, por favor, si habla de institución? ¿Y cuántos médicos se van? No tengo ese dato, vuelvo a reiterar. Pero todos los médicos que han acatado el paro, porque por una parte tiene que ser a los que han acatado el paro, ¿no es cierto? Esa cantidad no se puede determinar ahora, pero por otro lado será todos los que tienen relación obrero-patronal con las entidades de seguridad social, como ser Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera, las otras entidades de seguridad social y los hospitales públicos del país. El Ministerio de Trabajo, en la precisamente declaratoria de ilegal la huelga, va a aconsejar además de que se aplique la normativa laboral. Bueno, en primer lugar, eso se va a aplicar de manera, podremos decir así, de acuerdo a los informes de los respectivos jefaturas de personal, de recursos humanos y, lógicamente, de los administradores de hospitales. Entonces, es una medida que tiene que aplicarse de acuerdo a la normativa. En este momento, lo que podemos señalar es que uno de los aspectos que nosotros queremos
mostrar a los médicos es de que el camino del diálogo es el mejor camino para lograr entendimiento. Y en ese sentido nosotros proponemos a las organizaciones médicas de que se tomen el camino del diálogo, porque se han hecho diferentes propuestas, propuestas que nunca han sido, digamos, rechazadas por parte del Ministerio de Salud y menos de la Asamblea. Se ha abierto la posibilidad, inclusive, de que ellos puedan hacer una redacción propia del 205. Sin embargo, de estas alternativas se han cerrado todas las puertas. Ministro, en tus consultas, si bien el Ministerio va a sugerir al Ministerio de Salud que se pueda despedir a todos los profesionales que no están asistiendo a sus fuentes laborales, ¿cómo el gobierno va a cubrir esos espacios de los especialistas, de un otorrino, de un gastro, de un oftalmólogo, que son especialidades, o es que eso lo van a dejar abierto? Vuelvo a reiterar, compañeros, que no puedo yo designar datos exactos sobre esa situación. Lo que nosotros estamos planteando es que, de acuerdo a los informes de jefaturas de personal, recursos humanos, administradores de hospital, etcétera, etcétera, que serán los que digan cuántos días han incumplido y quiénes profesionales no han cumplido con la labor correspondiente. Por lo demás, son detalles que en este momento no puedo absolver. Muchas gracias. Gracias, colegas de la prensa. De trabajo ha informado que se va a proceder con el descuento de los primeros 15 días del paro que ha sido declarado ilegal. Al mismo tiempo también ha señalado que se va a proceder con la destitución de aquellos médicos que no han cumplido con el trabajo. Este es el informe. Simplemente hasta el momento nosotros no sabemos cómo se va a poder suplantar a los médicos que van a ser destituidos. En momentos nada más, Lorena, también existe otra conferencia de prensa de parte del Ministerio de Salud. Estas preguntas seguramente vamos a hacerlas en esa conferencia, Lorena. Este es el informe que nosotros brindamos desde el Ministerio de Trabajo. Además, importante reiterar que en esta conferencia de prensa una vez más se ha llamado al diálogo a los médicos de salud y por supuesto también para poder frenar estas medidas de presión que se están registrando. Ya son 22 días de paro. Así es, Lorena. La autoridad del Ministerio de Trabajo ha reiterado nuevamente que los médicos vuelvan a trabajar y que también se pueda instalar un diálogo. Igual han hecho los jubilados de Bolivia, han pedido que se pueda instalar nuevamente el diálogo y también poder solucionar este conflicto que ya lleva 22 días. Lorena, con este contacto nosotros retornamos a Estudios Centrales. Perfecto. Gracias, Gerardo. Ha sido un gusto que nos esté acompañando, actualizando sobre esta conferencia de prensa que ha brindado hace unos instantes el Ministro de Trabajo. Sin duda lo estaremos aguardando más adelante para actualizar lo que está ocurriendo en torno a este tema de salud.